La noria tiene casi 81 metros, Jeff. ¿Te haces una idea? Lo estoy intentando. Se verá a más de 100 kilómetros desde arriba. Creo que deberíamos ir allí lo primero. Lo que más feliz te haga. Nada me hace más feliz que tú. ¿En serio no te has hartado ya de mí tras un día entero de casados? Nunca me hartaré de ti. Ya te lo recordaré, querida. Creo que hemos llegado. ¿No es maravilloso? Como en el anuncio. Es muy bonito. Registrémonos. ¿No hay nadie más? Seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria. Otra vez. Pues esto no augura nada bueno en lo que al servicio respecta. Estarán ocupados en otra parte. Así no se lleva un negocio. El servicio es lento. Quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden. Esa es mi Marie. Siempre encuentras el lado positivo. Mis sinceras disculpas. Por asustarles y hacerles esperar. Se me requería en otra parte. Les prometo que de aquí en adelante será todo positivo. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Por favor, firmen aquí. ¿Es su primera vez en Chicago? Me aventuro a decir que han venido para disfrutar de la exposición. Así es, sí, pero no es lo único. Hoy es un día muy especial para ambos. ¡Ah! De luna de miel. ¡Pero qué encantador! Quizá mi esposa, la señora Whitman, quiera firmar. Sí, hoy empezamos nuestra luna de miel. Felicidades. Pues en ese caso, habrá que ofrecer algo mejor. Será la suite nupcial. Ah, bueno, ¿los precios son más caros? No se preocupe. Mantendremos la tarifa de su habitación. Corre de nuestra cuenta. Son nuestra primera pareja, recién casada. ¡Qué amable! Gracias, señor Holmes. Henry Howard Holmes. Su hotel es encantador, señor Holmes. Vaya, muchas gracias. Yo mismo diseñé y construí casi todo. ¿Es arquitecto, entonces? Arquitecto, diseñador, albañil, doctor, artista. Tengo muchos intereses. Impresionante. Por favor, echen un vistazo. Tenemos artículos y regalos en el mostrador. Yo llevaré su equipaje a la habitación y me aseguraré de que todo esté en su sitio. Dejen una nota si quieren comprar un artículo y se añadirá a su cuenta. Muchas gracias por todo, señor Holmes. El placer es mío.
Bueno, ¿qué he olvidado traer? Ah, disculpe, señorita. Tenga cuidado. A mi marido no le gustan los hombres que se sobrepasan. Parece un hombre decente. ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien. Muchas gracias. Subamos ya. Seguro que la habitación está. ¿Has visto algo en el mostrador de joyería? ¿Algo bonito? Ya te gustaría saberlo. ¿Qué habrá aquí dentro? Empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera. Hay norias, habitaciones prohibidas. Buscas emociones fuertes. Puede ser. Solo es una habitación en obras. ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar? Si estás intentando escaquearte de la noria. Ya sé que te saldrás con la tuya. Espera, ¿qué es eso? No te muevas. ¡Qué emocionante! ¿No te parecerá tan emocionante como acabemos durmiendo en la calle después de que nos echen? ¡Vamos! Bienvenidos, tortolitos, a la suite nupcial. Muchas gracias, señor Holmes. Disfruten de la estancia. Si me disculpan, tengo que volver al trabajo. Seguro que nos volveremos a ver pronto. ¡Mío! Este sitio es digno de un rey. O de mi reina. ¿Cómo eres? Dale un beso. Vaya esposa más inapropiada. ¡Eh! ¡Ah! ¡Diana! Te lo has buscado. ¿Debería asustarme? Si eres lista, sí. ¡Piedad, piedad! ¡Vale, tú ganas! ¿Se ha roto algo? Solo mi orgullo. ¿Qué tal una ofrenda de paz? Todo esto me huele a estratagema. ¡En absoluto! Tengo un regalo para ti. Ponte delante del espejo y cierra los ojos. Pero qué listo y romántico eres. Como me des con una almohada en la cara, te vas a enterar, pero bien.
¿Hay algún problema? No. Abre los ojos. ¡Oh, Jeff! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Genial! ¡La victoria es mía! Ahora te dejo que te des un baño. Está cerrada. ¿Y si presionamos un poco? ¡Ábrete, sésamo! Gracias. ¿Por qué no vas a afeitarte mientras me doy un baño? Luego podemos reencontrarnos. Veo tus intenciones y sé que son ilícitas. Cállate y afeítate. Creo que me he olvidado de las cosas de afeitarme. Seguro que en la tienda de abajo tienen. No tardes mucho con ese baño. No te preocupes. Mejor no. Juraría que habíamos venido por aquí. ¿Eres tú, cariño? ¿Jeff? Oh, ¿estamos jugando a otro juego? ¿Ya has vuelto? Sabes, la bañera es bastante grande. Creo que hay hueco para otra persona. Oh. Qué bien. ¡Au! No sabes qué fuerza tienes, más suave. Jeff, me haces daño.
Hola, querida. Silencio. No vayamos a molestar a los otros huéspedes. ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Confiaba en que pudiera ofrecer más resistencia. Así me gusta. Muy bien. Y calladita. ¿Qué hace? ¿Cómo le haya hecho daño a María? Me temo que ha llegado tarde, señor. ¿Hay algún problema, señor? Un sitio para cada cosa. Y cada cosa en su sitio. Vaya, mira esto. Oh, es precioso. Para ti, solo lo mejor. Madre, se moriría, es tan Yo digo opulento. Que, caballero, ¿trabaja aquí? Hola. Bienvenidos al World's Fair Hotel.
Oh, has venido. ¿Llevas mucho esperando? Este es mi repositorio. Una extensa colección de historias aterradoras, oscuras, terroríficas. Soy el conservador. Tener compañía es muy bueno. Yo he estado solo mucho tiempo. Apenas recuerdo un tiempo en el que no estuviera aquí cuidando estas historias. Pero, ¿de qué sirven si no hay nadie que las viva? Esta es una historia sobre quienes crean y los extremos que alcanzan para que su arte sea puro. El arte provoca todo tipo de reacciones. Deleite, inspiración y deseo, sí. Pero también dudas, miedo, terror. ¿Cómo reacciones y tus decisiones afectarán a la historia? Escondidos en el mundo, encontrarás diagramas oscuros. Ofrecen atisbos de las posibles consecuencias de tus elecciones. Y a veces, la decisión más pequeña puede tener grandes repercusiones. Eres responsable de lo que ocurra. Eres culpable. Yo no puedo interferir. Eso va contra las normas. Solo puedo observar lo que pase y registrar los eventos importantes. Ah. ¿Conocías esto? Son antiguos. La gente los llamaba óbolos. Se ponían en la boca de los recién fallecidos como pago al barquero. Búscalos bien. Los verás en lugares insospechados. Me encantará intercambiar los que encuentres. Te prometo que merecerá la pena. Bueno, ¿empezamos ya? La partida ha comenzado. Estaré observando.